Maestro Peña, ¿cómo surgió la idea de venir a Andorra? Bueno, siempre he tenido la condición de la superación, mantener básicamente la hegemonía de instruirme, porque uno nunca deja de aprender. Me llamó la atención este IIC por la sencilla razón de que pocas veces puede lograr uno estar hasta aquí en Europa. ¿Cuál es su visión del taekwondo en Centroamérica? Bien, la visión, como siempre ha sido, uno, la unión, no voy a decir que Centroamérica sea el continente más pequeñito, pero somos grandes en lo que estamos haciendo. Y es mi objetivo siempre transmitir lo que se sabe y ir aprendiendo cada vez más. Y sé que el aprendizaje no ocupa lugar. Entonces ese es mi propósito, no conformarme con lo que hasta donde he llegado, sino aspiro un tanto más a seguir superando.